كيتاز ديال الشاورما ديالنا دابا هي رصيط الجينه زعما العبر هذا يخرج لي سبعه تقريبات. هو مص البوله ديالي وجدو دابا نخليهم يرتاحو واحد 10 دقائق pues ahora pasamos a preparar nuestras tortitas, ¿vale? De harina. Y así, un poquito, unos 2 minutos más o menos, rápidamente se hace. Bueno, le damos la vuelta. A ver, sí. Quitamos el fuego, ponemos en un trapo y lo tapamos, ¿vale? Así para que no se sequen, se queden muy blanditas. Tapamos. Y a, siguiente, y a pasar por otra tortilla y así hasta el final. هانتو مارشو فايده لاحظتو انا ساليتها وعملت بين وحده وحده عملت واحد بابيل وفزكتو باش تبقى اميده باش تبقى رطبه ما تشحتليش صافي ديك الساعه تبقى هايده برتيت باهي برتيت باهي. هنايا كنوجدو الطحينة ديالنا تاهي مشينا مع الشاورما لاصوص بيضة ديالنا اللي كيعملو عاملة الطحينة هاكي سيفيس تينكو سيسامو لو هي لافادو بيان فوالي لي هي كيتادو لاس بيدريسيتاس يسو لو هي لافادو لو استوي اورا ميزمو توستاندو ¿vale? Hasta que se seque y lo voy a triturar o moler o lo que sea para tener la tajina, ¿vale? Así voy a acompañar mi shawarma con esto también, que es una maravilla, ¿vale? Dejadme tostar esto y cuando esté hecho pues pasaremos a ver cómo se prepara, ¿vale? Bueno, aquí vamos a preparar nuestra tajina, ya se ha enfriado un poquito y ahora ahí a batir. Chorrito de agua. Mirar al final, mira, ahí está. Al final me llevó pues un vaso de agua, un vaso de aceite, un zumo de medio limón, sal y ya está. Yo le he puesto un poquito de pimienta negra después y ya está. Mira, ahora ya está terminada. La podemos guardar, ¿vale? Utilizar en cualquier cosa, ¿vale? Y guardarla después. Bueno, ahora mismo voy a hacer la salsa para la shawarma. La tajina que he preparado, le voy a añadir 2 cucharadas de yogur natural, ¿vale? Un poquito de aceite de ajo, un poquito de aceite. Así
y ajo también, un poquito de pimienta negra, removemos. Sal, y aquí tenemos para hacerla o acompañar con nuestra shawarma, ¿vale? Aquí se queda nada más. Bueno, es una cachufona ya, aquí en el falta. بيج نعمل الجلد ديالي يتم السيرات في الخلطة باش نوجدو الشاورما ديالنا. هنا عندي جوهر ناتورال نعمل واحد شوية منو هيدا شي ثلاثة المغارف ولا أربعة نزيدو عليهم اللي قامت. المهم انا الاقامات عندي هنايا جميع انواع الاقامات انا في الدم الاقامه. المهم عندي هنا الشاورما انا ملح شويه يبات هيدا يبات هيدا والله غدا نوجدو به الشاورما ديالنا صافي باش كيشبر من مذاق مزيان ديال الاقامه وديك الشيء اللي عملنا كامل كيجي فيه مذاق صافي. يلا هانتوما الشرفه دابا وجدت الخضره وجدت لاباس ديالي فيها غادي نعمل الشاورما ديالي. عندي فلفل حمار فلفل خضر بصل جعده بطاطا تشامبيس صافي خضرة اللي بغيتو تعملو عملو ديك الساعة نسك واحد بصلة كنقطعها كنعملها لاباز كنعملها داك ياكز. ها الدجاج ديالي واجد انا خليتو شي 5 ساعات فوالي اذا بغيتو تعملوه كتر تبيتوه ليلة احسن فوالي. اكي فيس كتنقوها لا فيردورا هيتشا طولو فوالي بيمينتو بردي بيمينتو روخو سيبويا زناوريا باتاتا تشامبينيونيس اي لا باسي ديال سيبويا ونوس باليتوس دوندي فاموس ا بونير nuestros filetes de pollo macerados aquí donde hemos visto antes, ¿vale? Vamos a empezar y lo veréis. Vamos a empezar filete por filete, ¿vale? Ahí. Así hasta el final, ¿vale? Dejadme hacerlo y volveremos después. Pues ahí está, aquí la tengo. He rellenado todo, en la marcha que me la, ¿vale? Un poquito de aceite ahora mismo. ¿Vale? Un poquito de pimienta negra.
Mientras llegas bien, ¿vale? Sal. De ajo, y ahora al horno. Cuando se termine veremos el resultado final, ¿vale? Sabéis de abajo a farra, inshallah. Sabéis de abajo a farra, el resultado final, que fue un tarogado, culchi. Ahora vamos a montarla. Ya está, le he quitado la cebolla a la base. Y ya sabéis, vamos a cortar así. Trozos. Igual como un kebab. Así en los. Es muchísimo mejor. Saludable. Sabes lo que comes. Un filete de pollo o de ternera, lo que quieras. Hacerla y ya está, es muy fácil. Bueno, vamos a montar una y veremos. Esto, la tajina que he hecho a base de sésamo y eso, y le he añadido un poquito de yogur natural. Nada, sí. Vamos a poner un poquito de verdurita. Y ahora un poquito de tomate, lechuga, un poquito de cebolla. Esto ya promete. Y nuestro kebab. Ahí está. Una buena ración. Ahí. Bien. Un poquito de queso. Queso que tengáis, ¿vale? Yo tengo este. Voy a utilizar este. Está. Ahora la ponemos a la máquina, la sandwichera, y cuando termine vamos a ver el resultado final, ¿vale? Ahí está. Ay, ay, ay. Bueno, al final siempre me gusta disfrutarlo. Bueno, aquí está. Vamos a probar la patata también hecha en el horno con la salsa tajina. Y lo más importante. Wow. Ya, esto ni el mejor kebab del mundo. Esto es lo mejor. Probarlo en casa y ponerme los comentarios. Hasta luego.